Y aquí tenemos una zona de bares. Un lugar especial para la vida nocturna, este sitio es el mejor. Tenemos otro pañuelo para poner como falda, los que llevamos pantalones. Siempre cantaban una canción georgiana que se llama Brava el Jamie. Nos encontramos en Georgia, un país con una historia ciertamente antiquísima. Se ubica sobre las costas del Mar Negro y cuenta con varios vecinos fronterizos, como Rusia, Turquía, Armenia y Azerbaiyán. Su nombre hace referencia a San Jorge, por ello el nombre más común, más elegido es Georgie, para nosotros Jorge. También tiene muchas maravillas para descubrir, desde las bodegas del este hasta los enclaves turísticos del Mar Negro al oeste. Empezaremos nuestro viaje por la ciudad más grande de este país, su capital, Tbilisi. Vamos a conocer sus tradiciones, su historia y la actualidad de los georgianos. ¡Vamos! Esta es la primera postal que pude apreciar al llegar a este país. Tbilisi es la capital de Georgia, una urbe que conserva su antigua fachada de construcciones bajas, preservando numerosos espacios verdes por toda la ciudad. Y es que, sin duda, lo que caracteriza a esta nación es una vegetación generosa y tupida. Georgia se encuentra en las costas del Mar Negro, formando parte del muro imaginario que divide a Europa del continente asiático. No tengo dudas que el gran crecimiento económico que ha sufrido este país ha tenido como principal causa su ubicación estratégica. A pesar de haber formado parte de la ex Unión Soviética, Georgia es claramente un país europeo. Pude comprobar esta afirmación a pocas horas de llegar y encontrarme con su cultura y tradiciones que ligan al viejo continente. Sobresaliendo entre las antiguas construcciones, aparecen huellas de modernidad en puentes y edificios que rompen con cualquier esquema o parámetro estético. Pero la historia de esta ciudad puede ser reconstruida recorriendo las calles de la antigua Tbilisi. Historias legendarias explican la disposición de la ciudad y la ubicación de sus edificios más importantes. Nuestra guía nos invita a conocerlos. Vamos a conocer la antigua Tbilisi, donde comienza la historia de la capital de Georgia. Desde este mirador que tenemos una vista espectacular. La verdad es que sí, desde aquí vemos el río Mtkvari y las rocas. Desde estas rocas dicen que a Abo le torturaron. Abo es el santo patrón de Tbilisi. Y de estas rocas también en tiempos soviéticos tiraban a la gente. Se escondían, estas rocas se utilizaban como cárcel antes. Lo que vemos es la montaña sagrada, se llama así porque dicen, según la leyenda, que está más cerca de Jesús, esta montaña. Vemos también Narigala, que es la fortaleza más pequeña, y de esto la fusión era defensiva. El nombre le han puesto los mongoles, Narinkala, este es el siglo IV y significa Narinkala, significa el palacio más pequeño, la fortaleza más pequeña. Ahora, para los turistas está el teleférico, una posibilidad muy linda para la vista panorámica,
para que ellos puedan sacar fotos y para llegar a esa fortaleza que está en lo alto. Sí, con los funiculares podemos subir a la montaña sagrada, ver nuestro Kartlisteda, que significa la mujer de Georgia. En georgiano significa la estatua que está la allá. Estatua que veis, sí. Significa al amigo con el vino, con la taza, y al enemigo con la daga. Ya recorrimos la ciudad, pero sin lugar a dudas, un modo original de conocerlas es a través de las alturas, en un teleférico que permite una bella vista panorámica. Es además nuestro medio de transporte para llegar al punto más alto, donde se encuentra la estatua más famosa de este país. El viaje es tan corto como placentero. Mientras avanzamos, nos encontramos con sorpresas que solo pueden ser apreciadas desde nuestra cabina. Estamos en la fortaleza de Naricala, que se encuentra en lo más alto de esta ciudad de Tbilisi. A nuestras espaldas, el símbolo de Georgia, de este país, la madre, que en un lado, en una mano lleva el vino, que es para los amigos, y en la otra mano la espada para los enemigos. ¿Y por qué una mujer la que representa a este país de Georgia? Imitar a Pirodrichi, historia, tatsimisda mi ojada, chun agmos aulori que ganaba, auto, es kazalendi, diroli conda, sazuga de bosta que ganashi, katse midion, omshi, rupebon, nibzonenda, beveri, ovodrivo, kadarchenis, roli, iro, kalze, damoki de bulli, paradolotkide, momo al meubanebis, arzda siro, damoki de bulli, kalze. The seat was goxegeti, deda katsi, romel, chetgebo, or seat was deda, no deda, the katsiari, katsi. La Carteli Deda, o la madre de Carteli, es una estatua que representa a una mujer vestida con el traje típico de Georgia. Desde la cima de la colina, custodia a la ciudad. Lleva sostenida en sus manos femeninas una espada y un recipiente de vino, que son elementos emblemáticos para la cultura georgiana. Y en su gestualidad manifiesta un amistoso saludo para quienes llegan de manera amistosa a la ciudad. Desde aquí se observa la mayor riqueza de Tbilisi, sus montañas que pueden apreciarse hacia todas las direcciones como un verdadero cerco natural. Pero en las cercanías de la zona encontramos a uno de los monumentos históricos más relevantes para la historia de este país. Se trata de un antiguo edificio que amuralla toda una ladera del cerro. Desde aquí se vigilaba y cuidaba la ciudad de invasiones y forasteros. Pero lo más hermoso y llamativo de esta fortaleza es que se ha vuelto parte de la montaña, mimetizando hasta sus colores con los tonos propios de la tierra. Estas son las ruinas del Palacio Naricala, que fue construido en el siglo IV. ¿Cuál ha sido el objetivo por el cual se construyó esta fortaleza? Naricala zirita de mizani igoro agamsleli savachrokzebis datsva da rasakurveli ukve impatara dasakhlebis romo chemdgomshi gadagakhta tbilisi saktos dedakalaki tbilisis datsva es qo ziritadi funktsia am tsikhesimagris. ¿Hasta qué año la fortaleza estuvo activa? Nur Naricala sheileba itvas aktivuri iqo titkmis rusets imperiis shemosulamde sakartveloshi rodesats ukve printsipshi datsviti funktsia dakarga magrom ara ertkhel iqo ganadgurebuli istoriis manzilze. Georgia estuvo dominada por Rusia durante muchísimos años. ¿Qué valor le dio Rusia al centro histórico de Tbilisi?
დავწუხდი კი რომ პრინც რუსეთზე როდესაც შემოვიდა აქ ანუ დაანგრევა არაფრის დაანგრევა როგორც ეგეთი არცა და პირიქით ის დაანგრევი რომელიც იყო მაგალითად წინა შემოტევების შემთხვევაში სპარსელების აღამახმად ხანის მიერ ძალიან ბევრი რაღაცა ქალაქის რეკონსტრუქცია გააკეთა აკეთენ გამომდინარე დაანგრევა როგორც ესეთი არ იყო მათ თვითონ ნარი ყალას რაც შეეხება უბრალოდ თავდაცვითი ფუნქცია აღარ ჰქონდა იმიტომ რომ ქვეყანას უკვე აღარ უტევდა მტერი აკეთენ გამომდინარე თვითონ უკვე ნაკლებად მომლილი იყო რა Pero para continuar nuestro recorrido, nos vamos a las calles a probar las golosinas típicas de los georgianos. Unas divertidas tiras que parecen vainas de legumbres llamaron mi atención y decidí comprobar su sabor. El churghela son los dulces típicos de los georgianos. Hay de distintos colores, de sabores. Y Tina me va a explicar cómo lo hacen y qué es lo que contiene. Normalmente se hace con zumo de uva, pero ya veis que hay de diferentes tipos y cada uno, algunos lo hacen con otros zumos de frutas. Vamos a probar uno. ¿Cuál queréis? Este. Ahí está. ¿Y ahora? Sácalo del hilo. No, probamos. Prueba. Es duro. Es duro. Parece chicle. Lleva un poquito de harina también. Hay de avellanas y de nueces también. Y esto es para hacer el churghela, digamos, este es el... Eso no. Es el zumo de uva, zumos de uva o de diferentes frutas exprimido y lo secan ahí al sol. ¿Y esto para qué sirve? Esto es para... ¿Comerlo solamente? Probar, sí. ¿Ah? Sí. ¿Así? Córtalo, la cantidad que quieras. Ah, ¿esto es otro dulce? Sí, córtalo. Vamos a probar así. Sí. A mí me gusta. Algo muy distinto para nosotros. Parece que estoy comiendo una tela. Muchas de las preparaciones utilizan diferentes frutos rojos, ya que Georgia presenta las condiciones ideales para su cultivo. Pero luego de probar estos ricos dulces, vamos a continuar nuestro recorrido y a seguir descubriendo la gastronomía de este hermoso país. Mi curiosidad por la cocina local me llevó hasta la cocina de Tbilisi, un popular restaurante de Georgia, donde aprendí sobre una de las comidas más populares. No estamos en un sanatorio. Nos pusimos la cofia para poder participar de un pequeño curso de cocina, sí. De algo muy particular, donde los georgianos acompañan toda la comida, que claro, es que sí. El que lleva el nombre... Hachapuri. Hachapuri, que es como si fuese una pizza, pan con queso. Pan con queso, es la comida típica de Georgia. Bueno, ¿estamos en qué restaurante? Estamos en el restaurante Sormoni. Sormoni. Bueno, estamos aquí con el chef de este restaurante. Esta costumbre, esta cultura del Hachapuri, ¿de dónde viene? Eso duele ser el certero. Es chuenitina previdan lo de este de Saucune Vismanzizada. Hachapuri logurts visitne cartachka. Hachapuri viene de nuestros antepasados. Esto es una visita especial para Georgia. Como el vino, es el hachapuri también. Hay distintas maneras de hacer el hachapuri según los restaurantes. Claro que sí, pero el principio de la receta es lo mismo. Como los italianos tienen pizza, nosotros tenemos hachapuri. Es una pizza, es igual. ¿Y qué me pizza eso? No. ¿Por qué no es igual? La tomaron eso. Me tomaron su tecnología.
Viene distintas tecnologías, sí, sí. Estamos a la espera que salga el Hachapuri del horno y ¿vamos a probarlo o no lo vamos a probarlo? Pregúntale. Gaussin Jout Tuara. Gaussin Jout. Claro que sí. Gaussin Jout Tuara. Y así podemos ya examinar. Pregúntale si conoce Argentina. Argentina es tu no. Sí. Claro. ¿Qué conoce de Argentina? Argentina. Pero el sobre todo el fútbol. El fútbol. El tango. ¿Tango? Tango ratón. Claro. Y las mejores mujeres del mundo. Chao, que estés acá de onda. El cachapuri es una masa saborizada con queso y forma plana. Este es, sin duda, un plato que reúne el verdadero sabor de Georgia y es utilizado como un acompañamiento para la mayoría de las comidas, un complemento que aporta energías y saciedad. Una vez terminado, su sabor es inigualable. Pero sin duda, lo mejor para acompañar al cachapuri es una copa fresca de una increíble bebida que preparan los georgianos. Con el señor Dato, quien nos va a explicar, está con este vestuario típico de este país. Me gustaría que él nos explique su vestuario. ¿Y qué tiene acá? ¿Qué es lo que lleva en este lugar? Es ahí choja. Choja ahí, romelitz kamar khanjlit, zueleburi stichi, zuela tase itzuamde da. Es ahí, tuyeb unayla gusmara, arari akhla. Akunayla gus, gilze gara, arari. Los georgianos, nuestros antepasados, cuando iban a la guerra, siempre iban con ese vestido, con la daga, ya veis que tienen la daga también, iban con las balas y con la pistola. Preparados. La chacha es la bebida popular de este país. Más popular de este país. Y es muy fuerte. Sí, tiene 60 grados. 60 grados. ¿Vos lo tomás? No mucho. No mucho, ¿no? No bueno, mucho. Ya lo vamos a probar. Entonces, que él nos explique cómo es la elaboración. Chacha es ari kwabi, kwabi ar, romelchi dats igreba khurdinis narcheni atkhodi pirverikshi gvino itsureba da mere razavde ivjavdeba qri chivi germetikurat khuravt da tsets untebt ro dugiris temperatura ro saundi ar tsamo dugiris temperatura shemdeg es midis kwabshi vortkli sakhit ak khteba kondensireba da Primero lo que queda de uva, ya sabemos cómo se hace el vino, y lo que queda de uva le dejan pudrir un ratito, 2 semanas por ahí, luego lo meten en la olla, lo tapan bien y ya lo encienden el fuego. Después sale por aquí, como ya veis, y se tiene que condensar y luego sale el chacha. Es un proceso, diríamos, bastante fácil, ¿no? Bastante fácil, sí. Muy bien. ¡Guau! Wow. ¿Hay que probarlo? Hay que probarlo. El chacha es el vodka. Es el vodka. ¡Stop! ¡Stop! ¡Ay! ¿Qué hacemos después? ¿Fondo blanco? Sí. ¿Fondo blanco? ¿No me va a hacer nada mal? No, no. Un atalio bolonde. Tienes que beber a tope. Allá vamos. Quema. El chauzo. Pero tiene su sabor, ¿no? Muchísimas gracias, Dato. Excelente. Un saludo para los argentinos. Muchas gracias a Argentina y a vosotros por viajar a Georgia. Muy bien. ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Georgia! ¡Viva Georgia! Gracias. Luego de habernos deslumbrado con la capital, nos trasladamos al oriente de este país, una ciudad ubicada en la ladera de una montaña y reconocida por sus vinos, la hermosa Tel Aviv, el lugar que refugia a una de las bodegas más exóticas del mundo.
Hicimos un trayecto de 2 horas desde Tbilisi, capital de Georgia, para llegar a este lugar donde está la bodega más importante de este país, la bodega Jareva, que se encuentra en la entraña de esta montaña, donde elaboran vinos de alta calidad. Vamos a ingresar para conocer la elaboración y degustar los vinos de Jareva. Al ingresar, nos encontramos con músicos locales que le dan a nuestra visita un matiz especial. La música georgiana integra en sus sonetos medievales acordes únicos y singulares que se complementan con las voces de sus intérpretes. Excelente recibimiento en la bodega con músicos georgianos. Está abierto para todos turistas. Hay que ingresar con esta manta. 12 grados la temperatura. Una temperatura ideal para el añejamiento y la conservación de estos vinos. Vamos a seguir por esta caverna y descubrir la elaboración de los vinos de Jareva. Hello everyone, now we are in the wine in Jareva's wine cellar. This is a most of all big wine company, I mean in whole Georgia. This complex consists of 2 main parallel tunnels and 13 smaller perpendicular ones. This creates ideal conditions for wine. There you can find now more than 30 different kinds of wine. Oldest wine we have 13 years. We produce more than 30 different kinds of wine, and from here 9 kinds of wine are made by traditional way, which means winemaking in clay jars. Traditional winemaking method, and next 22 different kinds of wine. We have European style wine. Now we are a museum. You can find small clay jars, traditional vessel which was used and now we are using for storage of wine and for the Genge storage of wine and for fermentation processes. I mean, how to make traditional wine? I'll explain. Grapes are pressed in such Nacheli maybe or in modern wine press. It doesn't matter. And then put in clay jars with skins, with stems, and with seeds. Altogether are fermented in clay jars and fermentation are complete. This is traditional winemaking method, but how to make true European style wine? Only grape juice are fermented in stills. This is European style winemaking method. We produce both of them. And our production are exported 21 countries. We produce more than 9 million bottles every year. Parte de la historia es esta batea para extraer el jugo de la uva. Es algo único, alure, ruines salzure, sacar todo los chipirvel de ruines tznehi. Esto tiene más de 100 años, solo esto, y esto los científicos con las raíces de uvas han llegado que Georgia tuvo vino antes de Cristo. Con las raíces han llegado en ese resultado. Y más de 8.000 años tenemos ya nuestro vino de Cuebri. Excelente. Los que se mete en la tierra. Sí. Aquí se metían uva y sobre todo hombres, lo removían con las piernas y de aquí salía. Porque las mujeres, como no tenían tanta fuerza, y decían que las uvas también eran vivientes. Y sin fuerza, ellos cogían de la mujer nada, sin fuerza estaban. ¿Eh?
La bodega cumple también la función de museo y exhibe al público antiguos utensilios que eran empleados en la elaboración de los vinos. Muchos de ellos están realizados con frutos y maderas de la zona. En el corredor principal podemos encontrarnos con tinajas antiguas y diferentes objetos, expuestos e iluminados con una luz rasante que ambienta este túnel a la perfección. Y llegó el mejor momento de la visita a esta bodega, que es la degustación de las distintas variedades de vino. ¿Por dónde vamos a empezar, Jorge? Vamos a empezar de vinos europeos y vamos a terminar de vinos georgianos de Kuevri. La bodega Jareba, donde estamos ahora, prepara 33 vinos. Actualmente la fabricación de vinos se han modernizado, dando lugar a la industria cerealizada sin abandonar ese sabor único que ha vuelto tan famosa a esta bodega peculiar, internada en el corazón de la montaña. Muy bueno en georgiano, ¿cómo se dice? Jalian Kargia. Jaliani. Jalian. Jalian. Kargia. 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 Bueno, muy bueno. Camino a Kazbegi, atravesamos un verde, profundo y tupido que nos rodea y nos ofrece sorpresas a cada paso. Detenemos nuestros motores al descubrir unas cristalinas vertientes de agua. Hacemos un alto en el camino a Kazbegi, que son 2 horas, a este lugar donde el agua vierte de la montaña, un agua de vertiente, agua de deshielo, ¿no? Sí, es agua de hielo, se derrite. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Ya veis que es muy fría. Y muy rica, ¿a que sí? Heladísima, heladísima. Qué paisaje hermoso que tenemos al frente. Ese pueblo lleva el nombre Mleta, se llama Mleta. Mleta, Mleta. Mleta. Estamos de camino a Kazbegi. Y la temperatura empieza a refrescar en este lugar. Sí. Totalmente diferente a la capital de Tbilisi. Sí, la verdad es que sí, como es montañosa del Cáucaso, la temperatura siempre baja y por la noche bajará más. Muchos musulmanes turistas se llegan a este país. Sí, ya veis que como estamos en la frontera con Rusia, Turquía, Azerbaiyán, Armenia, siempre pasan. Y tenemos de Rusia también muchos, los armenios, todos. Vamos a cruzar la ruta para ver la quebrada y qué río es el que cruza por acá. Es el río Araguí. Es muy fría. Se unen aquí los ríos Araguí, blanco y negro. Y dicen que son gemelas y se unen así. Con un paisaje extraordinario al frente, con ese pueblo. Sí. Y todo verde, ¿no? Porque estamos en verano. Sí. Y ya veis las montañas del Cáucaso, las cascadas que hay. ¿Muchos camiones pasan por acá? Sí, muchos camiones porque como estamos muy cerca de la frontera de Rusia, pasan.
Gracias a nuestro dron nos introducimos en lo más profundo de estos hermosos paisajes que ofrecen los caminos de Georgia. Sus enormes montañas y su aire puro hacen de este lugar un verdadero espectáculo de la naturaleza. Y es quizás esa la mayor riqueza de los georgianos, la posibilidad de contar con esta enorme diversidad de paisajes en su escueto territorio. Una enorme roca con pequeños caminos de agua nos invita a detenernos nuevamente. En el trayecto desde Tbilisi, capital de Georgia, hasta Kazbegi, un trayecto de 2 horas por la carretera militar, hay muchas atracciones. Este es uno de los casos, una montaña con un pedacito de color naranja donde emana agua, agua con mucho contenido de minerales. Dice que es buena para la salud, especialmente para el estómago. Vamos a cruzar para probar esta agua tan curativa. Vamos a subir con cuidado porque está muy resbaloso, muy húmedo, no resbala, pero lo mismo, ten mucho cuidado. No resbala. Según el calzado. Estamos listos para probar esta agua. Espero que no nos suceda nada. No, claro que no. Estos son buenos para el organismo. ¿Vos lo probaste alguna vez? Sí, de pequeña probaba, porque tenía dolores del estómago y mi madre y mis padres siempre me traían. ¿Por eso no te has criado? Ay. Bueno. Bueno, vas a probar vos primero. Toma, yo te pongo el agua. Dame. Dame. Ahí está. Está probando ella. ¿Qué gusto tiene? No, se llama agua salada, pero no sale salado. No sale salado. No. Bueno, el agua tiene mucho contenido de hierro, por eso como que oxida en este lugar a la montaña y toma este color rojizo, anaranjado. Ahora voy a probar yo. Ah, aquí está. No tiene sabor. No tiene sabor. Muy bien. A ver, Moni. A ver, veamos. A ver. Se animó, Mónica. No, tiene gusto al agua normal, no. Digamos, no es salada, pero que el lugar es bonito, es distinto, sí, bueno, la verdad que no sé si será un mito o la realidad de que curan las aguas estas. Pero lo bueno es que el lugar es muy distinto a lo que podemos conocer. Mucha gente viene a este lugar y se lleva en botella. Sí, suelen llevar en botellas o traen vasos y beben desde ahí. Muy bien. Vamos a darle... Estoy con un pequeño problema, no puedo levantar. No me sale. A ver, yo te voy a poner agua. Ahí, pues, mira. Pero me lo ha puesto el brazo. Es así, mira. Es así. Ahí la arrastra, mira. Es así. ¡Ah, no! ¡Uy! Bueno, a ver, voy a intentar, Te voy a mojar si no tomas. A ver, espera. Ahí. Ya más. No me sale. Ahí está. ¿Qué sentí? Yo sí le siento un poquito de sabor. Sí, tiene un poquito, claro. Un gusto, digamos, diferente. Tiene muchos minerales, algún sabor posiblemente tiene. Y aparte tiene una belleza increíble, como cae sobre la roca y desde acá se puede apreciar. Es como que acaricia. Es como un oleaje, un falso oleaje. Está muy bueno, a veces me vuelvo rubio con un poco más de agua. Créeme. A ver.
estas rocas que transportan el agua del deshielo son tradicionalmente conocidas como vertientes de agua medicinal. Muchos de los georgianos aún consumen y le dan usos cosméticos a estas corrientes, a las que se le atribuyen numerosas propiedades medicinales, ya que arrastra consigo una gran cantidad de minerales. En el camino a Kazbegi es una atracción que congrega a todos los turistas. Pero avanzando en este recorrido, me encuentro con unos parapentes que me hacen recordar a mi querido Tucumán. Seguimos sorprendiéndonos en este camino, en esta carretera militar, y nos encontramos con esta actividad de parapente en estas montañas caucásicas. Vamos a ver un pedacito de... Ahí está, están por salir ya. Vamos. Sale, se van. ¡Qué lindo vuelo! El viento le está favoreciendo bastante. Creo que van a retornar a este lugar. Allá está al fondo el monumento de la amistad entre los dos países de Georgia con Rusia. Tantas cosas lindas en esta carretera, ¿no? Muchísimas, desde las aguas saladas que acabamos de ver y todo el contexto es realmente impresionante. La obra de la naturaleza y acá esto que están haciendo estos muchachos que ni loco lo haría. Ni loco. Qué lugar, ¿no? No, realmente lo que más me llama la atención es la energía que se siente acá. Está rodeado de estas montañas que nosotros estamos un poco acostumbrados a las montañas, pero no esta inmensidad, esta cosa tan inmensurable que tiene Georgia. Los colores, el verde, el sol, las nubes, hacen que sea una cosa espectacular. Y me imagino lo que debe ser este vuelo en parapentes, debe ser tremendo. La geografía y las corrientes de viento de este lugar le dan las condiciones ideales para la práctica de este deporte. Los parapentes se mimetizan con el paisaje, haciéndolo aún más bonito. Esta es otra alternativa para disfrutar de las montañas de Georgia, desde una perspectiva privilegiada y con mucha adrenalina. Este es el monumento de la amistad entre dos países, Georgia con Rusia. Construido en el año 1983, tiene la forma como de un anfiteatro y con pinturas de la historia de estos dos países. Vamos a ingresar para conocerlo y está en lo más alto de esta colina y al frente de todas las montañas caucásicas. Vamos a llamar a Tina para que nos cuente un poco sobre la historia. Estas pinturas hablan de la historia de los dos países. Sí, hablan de la historia de los dos países. Esto lo han construido en el año 1983. Era un pacto entre Georgia y Rusia. Y está la reina ahí al frente. Sí, la reina Tamara era la única reina que teníamos y gobernaba mejor que todos los hombres. No puede ser así. Sí, gobernaba muy bien. Tenemos la reina, tenemos allá, no sé, soldados. Soldados, sí. Ese es el santo, según la leyenda, el santo Jorge que mata al serpiente. Contame la historia de San Jorge. San Jorge, pues cuando un serpiente, eso dice, cuando un serpiente venía hacia Georgia, él nos defendió. ¿Sería la mujer la serpiente? No. Bueno, para este lado tenemos acá, no sé si fuese un payaso. Estos son ya de Rusia. Por ejemplo, ese traje que lleva la señora de azul es un traje especial de Rusia. ¿Y este verde? Este verde es un monstruo, ya sabéis, un soldado que defendía Rusia para ellos. Y por aquí tenemos los soldados que defendía Georgia. Este pacto, este monumento que habla sobre la amistad de estos dos países en el año 1983, cuando Rusia dominaba a Georgia. Sí. Y hablaba de amistad.
no entendemos. No coordinaba eso, ¿no? Ya. Por ejemplo, Rusia gobernó aquí 70 años, pero antes también gobernaba siglos. Y hoy sigue todavía medio... Hoy sigue todavía, pasan la frontera, por ejemplo, y nosotros no decimos nada. Y ¿son nada, poderosos ellos? Son poderosos, claro que son poderosos. Y todavía tuvimos guerra en el año 2008 también con ellos. Ahora están las aguas tranquilas. Están las aguas tranquilas, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. El monumento de la amistad fue construido como un símbolo de paz luego de la emancipación de Rusia. Los murales recrean las tradiciones de ambos países y sus personajes más reconocidos. A pesar de la majestuosidad de este símbolo, de la buena relación entre las naciones, la realidad demuestra que las relaciones se mantuvieron tensas durante los últimos años. Actualmente poseen un fluido intercambio comercial que ha ablandado los vínculos. Y luego de recorrer este verdadero paraíso, llegamos a nuestro destino. Nos encontramos en Kazbegi, un pueblo rodeado de la topografía propia del Caucásico, que consta de elevadas cumbres revestidas de mucha vegetación y una interminable cadena montañosa compartida entre Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Seguimos en Kazbegi y en esta mañana muy contento, con mucha alegría, porque podemos ver el glaciar. Un día totalmente despejado, brilla el sol y también podemos apreciar el pueblo de Kazbegi sobre la ladera de este glaciar. Arriba la iglesia de Gergeti, que sigue celosamente custodiando este glaciar. Qué maravilla, qué momento que podemos vivir hoy en este lugar. Con una vista panorámica de toda la quebrada, esta es una ruta que va hacia el país vecino de Rusia. Y esto es lo que más atrae a los turistas, desde este hotel o de cualquier punto del pueblo de Kazbegi, mirar el glaciar con la iglesia de Gergeti. Estamos en Kazbegi y vamos a hacer una pequeña travesía en esta camioneta 4x4. Ya estamos aquí preparados con todo el equipo de nuestro programa de Viajes y Vidas y con nuestra amiga, nuestra guía Tina. Estamos en un lugar bastante fresco, ¿no? Sí, la verdad es que como es montañosa, ya veis que el aire del Cáucaso es muy frío. Y estás con dolor de cabeza. Sí, la tensión. 1700 metros de altura. La presión, sí. Bueno, la presión es muy alta. ¿Subamos? Sí. ¡Oh, Argentina! ¡Argentina! ¡Maradona, Messi! ¡Messi! Oh. ¡Good! Quiero que les pregunte si es muy peligroso, ¿a dónde vamos? Ruta nazis. Beberim gelim, gelim, gelim. No entiendo. ¿Sabe lo que dice? Que el conductor es un lobo muy fuerte. Muy fuerte. Decía que yo soy una ovejita. Me echo arriba. ¿Qué tiene un gelí, Bartu? ¿Qué tiene un gelí? Que es el amistoso lobo. Ya comenzó la aventura en este vehículo todoterreno, que es en lo único que se puede llegar a esta iglesia, que se encuentra a 2.200 metros de altura.
La mayor atracción de este país. Una iglesia que tiene su mística, que fue construida cuando... En el siglo XIV. Y eso es la ubicación, la que les atrae a los turistas. Luego de hacer esta travesía por un sinuoso camino, llegamos a nuestro destino. Allí estaba la iglesia de la Trinidad de Gergetti, aguardando por nosotros para contarnos un secreto. Ya estamos en la iglesia Santa Trinidad de Gergetti. Vamos a subir por ese sendero. Hace mucho frío. Muchísimo, la verdad. Ya veis que el aire del Cáucaso es muy frío. Gente allá que va a hacer noche con carpa. Bueno, creo que lo que más atrae aquí a la gente, a los turistas, es la mística, ¿no? Y un lugar bastante difícil para llegar a este lugar. Sí, la verdad es que sí. Su aislada ubicación es la que atrae a los turistas. Bueno, vamos. No puedo describir la emoción que siento al estar frente a este monumento que representa la pieza más importante de la historia de Georgia y que durante los años de la URSS dejó de funcionar como iglesia. Actualmente funciona de manera corriente como un templo ortodoxo y reúne a fieles de todo el mundo que llegan motivados por su popularidad y su belleza, un verdadero ícono nacional. El antiguo templo, que data del siglo XIV, fue el escenario de numerosas batallas y combates en los que se forjó la soberanía de estas tierras. Durante la invasión de los persas, en el siglo XVIII, las preciadas reliquias fueron alojadas aquí para su custodia. Fue aquí donde muchas leyendas y creencias tomaron como lugar común a la iglesia. El interior atesoraba las riquezas de la monarquía de Georgia y la muy famosa reina Tamar. Y llegamos a este lugar místico después de una pequeña travesía. La iglesia Santa Trinidad de... Gergetti. Santa Trinidad de Gergetti. ¿Quién construyó esta iglesia? Esta iglesia no se sabe quién construyó exactamente, pero ni el año se sabe exactamente, pero sabemos solamente el siglo. Y fue construida en el siglo XIV. En esta iglesia... El 99% de turistas siempre viene aquí, siempre. Su aislada ubicación les atrae a todos. ¿Hay un sacerdote acá en esta iglesia? Sí, hay un sacerdote, es un monasterio también y ellos lo cuidan la iglesia, todos. Un lugar privilegiado, en lo más alto y con una vista de 360 grados. A la izquierda, el glaciar que se esconde detrás de la nube. Sí. Es otra de las maravillas por las que vienen atraídos los turistas. Continuaría durante meses descubriendo más de este pequeño pero inigualable destino. Pero el tiempo se nos ha terminado. Llegó el momento de despedirnos. Nunca pensé conocer tantos lugares maravillosos en un solo país. Georgia nos ha cautivado con cada una de sus ciudades únicas y sorprendentes. En nuestro recorrido tuvimos la posibilidad de conocer su cultura, sus tradiciones y todo lo que hace única a esta tierra tan bella.
recorrimos de punta a punta a Tbilisi, una hermosa ciudad capital rodeada de un bello entorno natural. Probamos los vinos georgianos más ricos, elaborados en una bodega exótica y sorprendente. Y nos emocionamos al contemplar la tan conocida vista de la Iglesia de la Trinidad junto al glaciar del Cáucaso. Agradecemos la hospitalidad y la calidez de los georgianos. Gracias por recibirnos con tanto afecto y permitirnos llevar a la pantalla un poco de su país. Los espero la semana que viene para que emprendamos juntos un nuevo viaje, un nuevo destino y, quién sabe, una nueva historia de vida. Domar para nosotros es educar. Mi padre lo define en una frase que a mí me parece muy bonita, que es enseñar a aprender. ¿Puede patear? Sí. ¿Puede morder? Sí. ¿Puede manotear? Sí. Don Cristóbal me enseñó y me ayudó a comprender al caballo y me siento medio caballo. Esto es la danza. Y caigo rendido ante su nobleza. Ah.